¿Querés que te cuente a través del tarot qué es lo que podríamos llegar a estar viendo como energías para los próximos días? Desde acá, Cecilia Ángeles, bienvenidos a este juego del tarot milenario para compartir. Opción número 1, la sirenita. Opción número 2, la mariposa. Opción número 3, la cola de sirena. Y vos ya sabés, si necesitas más tiempo para elegir tu opción, podés pausar ahora el video. Vamos sin más a nuestro número 1. Bienvenida, vos que elegiste a la sirenita. Gracias por todo lo que haces para que estemos juntos. Es muy importante tu like para que podamos seguir estando conformando este canal. Me dicen que al momento que llegas a este interactivo hay amor en el aire. No sé si porque viste alguna novela, escuchaste alguna canción romántica o hay alguien enamorado cerca tuyo. Próximos 5 días más o menos, porque ya saben que los viernes hacemos el fin de semana. Igual no importa el día que vos llegás o el momento, son 5 días aproximadamente. Me hablan de estar yendo y viniendo por la calle, viajando, como que tuvieras cosas que hacer. O también alguien que pueda estar viajando. ¿Qué más? Pensar en alguien, sentir cierta soledad por alguien. Bien. En cuanto a lo económico laboral, me dicen que hay que cuidar el dinero. Bueno, eso es algo muy, muy real, quizá para la mayoría, más en los tiempos que se viven. Pero hablan de eso, ¿no? Bien, me hablan de alimento sano, veganismo, vegetarianismo, alguien que está queriendo hacer dieta para sentirse bien. Y plumas, no sé, que te resuene, quizá te encuentres alguna plumita en estos próximos 5 días. En el amor dicen que la figura yin o la figura más sensible de la conexión está desconectada por alguien más. Como que alguien de la pareja, uno de los dos, no suelta a una expareja o lo que vivió. Viste que a veces se compara lo que uno vive con lo anterior. Y bueno, vamos a ver. Recordá que hoy tenemos el segmento cool, que es eso bien bonito que va a elevar tu vibración en los próximos 5 días. A lo nuestro. ¿Cuál es la energía general? ¿Cuál es la energía general de estos próximos días para vos? Que va a estar reinando. El loco. La energía del loco es una energía de confianza en la que avanzo por y pese a todo. No sé lo que ocurre, llueve, no importa, yo voy igual, cosas así, ¿no? El loco nos habla de ese tipo de temperamento. También sorpresas, porque el loco es eso, ¿no? Es... Ah, no sé, yo de golpe vino alguien, me invitó y yo me fui a donde me invitaron, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, a tener cuidado porque el loco a veces hay alguien que te está diciendo no es por ahí y no escuchás y bueno. Vamos a ver, el loco también puede ser que los niños influyan mucho en estos próximos días. Bien. Ja, empezamos con un 5 de espadas. Empezamos con un 5 de espadas. Madre del amor hermoso. Bueno, acá tenemos conflictos, ¿eh? Acá tenemos alguna que otra peleita, alguna que otra rencilla, que hasta puede ser con uno mismo. Yo siento, a ver, déjame aclarar este lío para los próximos 5 días. Tiene que ver con la pareja, con los enamorados. Mira vos. Siento que te puedes llegar a pelear con alguien por defender a tu pareja, por ejemplo, o viceversa, que tu pareja se pelee con alguien por defenderte a vos. En algunos casos será. En otros te digo que puede ser algún tipo de peleita que pueda haber, que siempre tiene que ver con gente del entorno, no en sí con la pareja. Sí, y que tiene que ver en esta peleita dos personas, ¿no? Como que ¿por qué fuiste con esta amiga y no con esta otra? ¿O por qué no viniste conmigo y te fuiste con la otra persona? Algo así. Vamos a ver qué te dicen de esto para los próximos 5 días. Paciencia, la templanza. Paciencia, calma, de a poco. No apurarse. Si uno se apura, se atolondra.
A lo mejor hay que dar tiempos a la otra persona para que entienda algo, por ejemplo. Acá veo a alguien que está con una persona en pareja bastante mayor. Bueno, me lo ponen en comentarios porque leo a todos. Y además ya sabes que si comentas los shorts y videos de este canal te puedes llevar la entrevista personalizada gratis del mes que subo el ganador en la pestaña de comunidad todos los 15. ¿Algo más que pueda estar pasando los próximos 5 días para vos que elegiste la sirenita? Tenemos acá. Tenemos acá la carta del juicio. La carta del juicio acá en este tarot es muy extraña porque se está mirando en el espejo y se ve proyectada como hacia adelante, ¿no? En todos los espejos siguientes, en diferentes formas, porque no es la misma cara ni la misma espalda. Como que se viera con más años a medida pasa el tiempo. Déjame aclarar este juicio, porque el juicio siempre es algo que tiene que ver con comunicación, ¿eh? Llamada, no así tanto mensaje, sino más bien llamada. Este juicio. ¡Upa! Una comunicación que duele. Te cuentan que fulanito, menganito, habló mal de vos. Una comunicación que molesta. Para cada uno será de diferente manera. Puede que sea laboral, puede que sea en la pareja. Déjame ver qué te dicen como consejo. ¡Wow! Reina de agua. Sí, esta es la reina de aguas. Bueno, Piscis, Cáncer, Escorpio. Acá te dicen que trates de sanar cualquier dolor cual. Mira, esta reina se está riendo feliz. Acá dice que recurras a tu parte sanadora para sanar este problemita o esta circunstancia. También puede ser que apliques alguna terapia que te ayude, flores de Bach. Reiki o algo que te ayude a solventar esta circunstancia. Sanará, sí que sanará, porque es la reina. Si no hubiera estado un paje, algo un poco más, ¿no? Pero es la reina. Puede que también alguien te llame y te diga que le duele mucho algo, también puede ser, como que tengas a algún pariente o algo que está enfermo, o pachucho, como digo yo. Y también te comuniqué eso, pero bueno, acá está la reina de copas que también puede hablarnos de que vos le hagas Reiki, eso también, y ayude mucho a esta circunstancia. En tu cuerpo físico, en los próximos días, wow, cuatro de espadas. Acá tenemos reposo, porque también puede llegar a ser algún tipo de chequeo que te hiciste y que no sale del todo bien, y por eso tenés que hacer algún tipo de tratamiento, y en este caso, reposo. A descansar más, nos está diciendo la carta del cuatro de espadas en el cuerpo. A descansar más en estos próximos días. Emociones. Ay, el as de copas en las emociones. Bueno, buenos inicios. Buenos inicios y mucha predisposición para el amor, para la camaradería, para los buenos momentos con amigos, con familiares. O hacia vos, que la gente se manifieste muy bien, con mucha querencia hacia vos. Y tu mente tiene un caballero de bastos. Bueno, mente inquieta, me dice, pero activa, ¿no? Es una mente quieta. ¿A qué me refiero con activa? Que está pensando todo el tiempo qué hacer. Bueno, está bien, vino esto y ahora qué sigue, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, ¿no? Inventiva, creatividad, es parte del elemento fuego. Bien, vamos a cerrar con este tarot. Dos cartas, por favor, para los próximos días. Dos cartas, por favor. Rey de espadas. Y el 8 de oros. Acá tenemos un tema con algún jefe o con alguna autoridad o algún organismo.
Bien puede ser también de seguridad, abogados, algo que tenga que ver con eso, buscando la manera de salir adelante, pidiendo un préstamo también en algunos casos será, o algún tipo de financiación. Sí, me dicen que también puede que tengas que pedir algún tipo de préstamo o que alguien te preste dinero o preste ayuda para arreglar algo en la casa, por ejemplo. Eso también. Una madre también que te dé trabajo por algún tipo de circunstancia, que tengas que ir y venir por alguna razón. Eso también. Vamos a ver ahora la energía más importante de cada día. Acordate que después de esto tenés el segmento cool, que es eso que te va a ayudar a vibrar más alto en los próximos días. El primer día después de que ves el video, lo más importante es ego miedo. Bueno, ¿por qué hace referencia al ego y al miedo esta carta? Puede que te topes con alguien un tanto egoísta, que te haga sentir que te tenés que ir rápido porque no te gusta la energía de esta persona, ¿eh? El primer día después de ver el video. El segundo día, conformismo. Bueno, te estás quedando en la cómoda o alguien se está quedando en la cómoda, ¿no? Es como que no voy a hacer más, no quiere hacer más, no se quiere mover, no quiere cambiar nada. O vos, eso cada uno aplíquelo. Tercer día, optimismo. Bueno, arriba, es una carta, fíjate vos, con colores más iluminados. Así que el tercer día anda todo bárbaro, por lo visto. Pasan cosas que te dan esperanza y fe. Cuarto día, guarda envidias, celos, ¿eh? Alguien que te hace sentir así. O te das cuenta de que alguien tiene ese sentimiento hacia vos. Quinto día, abundancia. Bueno, puede que llegue dinero, puede que consigas un nuevo trabajo, puede que te llamen de algún trabajo con este juicio, aunque no estaría tan aplicado con la carta del 3 de espadas. Movimiento de dinero, me dicen, o cosas tangibles y materiales. Bueno. Vamos ahora al segmento cool. Vamos ahora al segmento cool. ¿Qué es eso que eleva tu vibración para los próximos 5 días? Algo bueno pasa o ocurre en redes sociales. Bien sea porque trabajes con las redes sociales y todo vaya viento en popa, o de lo contrario, alguien que te llama, algo que te gusta, que pasa a través de redes sociales. O quizá encontrés a alguien que te encantó la modalidad, la forma de hacer las cosas y lo empieces a seguir. Eso es algo que eleva tu vibración, o sea, es algo que te pone contento, contenta. Y también dice que vas a ir a comer afuera o vas a ir a comer a otro lado, una cena, un almuerzo importante, un momento entre amigos, puede ser también algún tipo de reunión donde la pasás muy bien. Vamos a ver qué más nos pueden agregar las haditas a todo esto. Las hadas te dicen para los próximos 5 días: asertividad, defende tus creencias y decir que sí únicamente si lo querés hacer, ¿no? Si deseas hacerlo. Puede tener que ver con este juicio y el 3 de espadas. También puede ser un juicio y 3 de espadas, obviamente, que te enteres de que alguien habló mal de vos, ¿eh? Ejemplo, otra carta, cumpleaños. Bueno, a lo mejor tiene que ver con esta ida a comer a otro lado. Un cumpleaños importante tiene la respuesta a tu pregunta. Puede ser un aniversario, ¿eh? Y todo va bien. No te preocupes, todo está saliendo de maravillas. Así que si hay algún tipo de duda, algún tipo de sensación rara que vos tengas, afuera. No tiene razón de ser al parecer porque todo va viento en popa, más que nada con este loco. En algunos puede que tengan algún bautismo de alguna criatura también, ¿eh? Llega mucho. O también mascotas, ¿eh? Temas de mascota, me dicen. Bien, vamos a ver. Me dicen que hay alguien que más que amigo es un hermano que te va a decir gracias por algo. Agradecimiento. Agradecimiento, alguien te agradece en estos próximos 5 días.
alguien que más que amigo es un hermano o alguien que es muy allegado a vos. Vamos al regalazo y te recuerdo que si vos tenés activada la campanita, YouTube te va a avisar de los vivos que los hacemos semanalmente y ahí siempre te llevas un regalo. También te dejo mi WhatsApp por si querés alguna entrevista personalizada en la cajita de descripción de este video. Te dicen, el chakra corona. Al estar en equilibrio, el chakra coronilla te aporta fe, confianza en el universo, en la vida, en vos misma. En armonía te genera visión holística de tu ser. Comprendemos los sucesos de la vida desde un punto de vista más elevado. Ya no nos victimizamos y culpabilizamos a nadie por las vivencias, sino que tomamos de todo lo vivido la mejor lección y nos iluminamos con sabiduría divina. Comprendemos que somos todos uno y que somos amor y luz radiante. Por falta de apertura en este chakra, nos sentimos faltos de fe y esperanzas, solos y con temores y vacíos existenciales. Medita sobre tu fe en el todo en este momento. Trabaja con cuarzos cristal y aroma de loto. Y yo amo este momento con vos, como te digo siempre, te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido vos que elegiste la mariposa. Gracias por todo lo que hace para que estemos juntos. Y acuérdate, tu like es muy importante para que avancemos como canal. Me dicen que al momento que llegas a este interactivo, tenés una sensación de estabilidad, de satisfacción. Bueno, a lo mejor terminaste de comer, por eso te sentís satisfecho, satisfecha. Así, intuitivamente, pensar en alguien, me dicen, en los próximos 5 días, muy recurrente en la mente, alguien específico. Algo tiene que ver con un regalo que puedas recibir o que tengas que comprar. Me dicen la valoración de algunas personas. Y que tengas que estar armando o arreglando algo. Bueno, algo que puede tener que ver con índole laboral o quizá en la casa. En lo económico laboral me dicen que hay gente que no quiere tu progreso, como que vos notaras que hay gente que no estuviera muy a la labor de ayudar, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Me hablan de luz, de meditación, de yoga, no sé si te resuena. Parejas muy conectadas, ¿eh? Muy conectadas a nivel emocional, corazón. Y en otros casos me dicen de que alguien extraña al otro, como que hubiera distancia y se extrañaran. Energía general para los próximos 5 días. Los enamorados, mira vos, lo dijimos, había un pensar en alguien, un extrañar, amor, amor, camaradería en el aire. También puede hablar de dualidad, ¿no? De qué hago, voy por acá, voy por allá, de tener que elegir entre dos caminos. Vamos a ver, ¿qué nos dice el tarot en cuanto a tus próximos 5 días? ¡Wow! Abrimos con la torre. Algo intempestivo, algo sorpresivo, algo que no esperabas. En algunos casos puede llegar a ser una tormenta, una lluvia. Bueno, vamos a ver. 3 de bastos. ¿Es algo que ocurre de golpe? Que me dice que te hace cambiar de planes en algo. Sí, y tenés que ver qué hacer. Me dicen que te pones a observar después de eso, porque puede ser un montón de cosas, ya saben, son muchos los que eligen una misma opción. Puede ser muchas cosas, de golpe que te cambien el día de trabajo y te manden a otro lugar y tengas que ponerte a ver cómo decorar tu oficina. Algo intempestivo, me dicen. El consejo para esto, 6 de copas. Bueno, el consejo para esto es la hermandad. Ojo, porque también puede ser que alguien te sorprenda con un regalo. Habíamos visto el tema del regalo, ¿no? Acá me habla de alguien con quien tenés una conexión muy fuerte. En algunos casos, almas llamas, almas gemelas, para aquellos que creen en esto. Me hablan de nostalgia, que trates de no quedarte en la nostalgia. Por ejemplo, si algo se rompió, no estés pensando por qué, esto, lo otro, no.
buscamos la manera de ver cómo lo reparamos. Algo más que pueda pasar en los próximos 5 días. Caballero de copas, tenemos acá alguien muy gentil que acerca una ayuda. 5 de copas, nostalgia. Nostalgia, extrañar algo o alguien. Pero acá hay alguien que te quiere, que viene por ayuda. Te llegan mensajes, te llega colaboración. El consejo, la templanza, paciencia, las cosas se irán arreglando, ¿no es cierto? Paciencia. Vamos a ver, tu cuerpo físico los próximos 5 días, 4 de oros, rigidez. Tratar de relajarse más, de hacer meditación, de hacer yoga, de hacer algún tipo de ejercitación que te ayude a salir de la rigidez. Lo emocional, los próximos 5 días, 6 de bastos, algo bueno ocurre, hay un éxito en cuanto a lo emocional. Quizá te das cuenta de que hay gente que te valora y te quiere mucho, porque lo teníamos al comienzo. Y a nivel mental, los próximos 5 días, ves mucha lucha, muchas cosas que atender, cosas que hacer. Pero bueno, el 7 de bastos es muy semejante a la fuerza, el arcano mayor de la fuerza, porque trae esa cosa de puedo con todo, ¿no? Cerramos con dos cartas de este tarot para los próximos 5 días, la rueda de la fortuna. Y el 8 de espadas, temor por algo que quizá no esté andando bien. Bueno, puede ser el auto, puede ser algo que gire, un ventilador, cualquier cosa que gire. Temor a no poder solucionar algo, me dicen. O también alguna circunstancia kármica que no te la podés sacar de encima, me dicen. Algo cíclico, ¿no? Como que no se va, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿qué es lo importante de cada día? ¿Qué es lo importante de cada día? A partir de ahora que ves el video. El primer día, intuición. Bueno, ahí tenemos la meditación, algo bueno que ocurre, puede venir una revelación a través de sueños, muy afilada la intuición. Segundo día, sí. Fíjate, lo que sea que ocurra ese día, es un sí. ¿Hay algo que va a llegar ese día? Te dicen sí. Tercer día, el conformismo. Bueno, no encerrarse en ideas, en preconceptos, no conformarse con poco, no quedarse quieto, ¿no? Esta cosa de, no, mejor quedarme quieto a hacer algún movimiento que pueda arriesgar y a lo mejor te perdés de algo. O a alguien que se comporta así, ¿no? Cuarto día, eso no es para ti. Mira vos, tenés un sí el segundo día y el cuarto día, eso no es para ti. Lo que sea que ocurra, hay algo que no es para vos. Fíjate, es algo resonante, ¿eh? Quinto día, responsabilidades, cosas que hacer. Bueno, un día que hay que tratar de tomárselo con calma, porque puedes tener que ir al médico y después tener que ir a hacer otra cosa y así sucesivamente. Vamos a ver qué es eso cool que va a elevar tu vibración. Hay dos cositas que van a ayudarte a elevar tu vibración en los próximos 5 días. Alguien sana una dolencia, o vos, o alguien de la familia, o algún amigo o amiga que te pone contenta, te pone con muy alta vibra porque hay resultados positivos que tienen que ver con la salud. Y dicen, que vas a conocer a alguien que te va a encantar en los próximos 5 días. Vas a conocer a alguien que te va a encantar. Ay. Vamos a las haditas. A ver qué tienen para decirnos las haditas de los próximos 5 días. Las haditas te dicen... Sé tú mismo. Esta situación te obliga a mostrar tu verdadero yo, que es el fundamento de tu poder personal, tu verdadera esencia. Cumpleaños, un cumpleaños importante tiene la respuesta a tu pregunta. Cumpleaños puede ser cualquier tipo de fiesta o evento, ¿eh? O no sé,
o que llegues a cumplir una meta que te anhelabas cumplir. Y tu deseo ha sido concedido. Aquello que pediste se está haciendo realidad. ¡Ay, qué lindo! Bueno, a lo mejor tiene que ver con esta fiesta, ¿eh? Bien, vamos ahora a el regalazo. Acordate que si vos comentas... Ah, no, tengo algo más para decirte. Espera. Hay alguien... Dice... Hay alguien que desea lo que vos tenés. Una amistad, puede ser un familiar, que dice que piensa mucho en la conexión que tuvo con vos en estos próximos 5 días. Piensa mucho en la conexión que tuvo con vos, ¿eh? En lo que pasó entre ustedes. Bueno, ahora sí. Si vos comentás los shorts y los videos de este canal, te podés llevar la entrevista personalizada gratis conmigo, que todos los 15 de cada mes subo al ganador o la ganadora a la pestaña de comunidad de este canal. Y hago lo mismo en el otro canal, Luz a tu Alma, donde tenés todo el apartado evolutivo y espiritual. Tenés también mi WhatsApp en la cajita de descripción. Vamos a ver cuál es ese consejo para los próximos 5 días. Choku Rey, mira vos. Te ayuda a potenciar tu sanación. Puede indicar una necesidad de enraizar más para absorber la energía de la tierra y desde ahí direccionar tus metas. Es un símbolo que te aporta protección y te dice que confíes más en el universo y en vos misma, en vos mismo. Es un tiempo de sanar viejas heridas para desde ahí poder curarnos de cualquier dolencia, enfermedad, malestar físico que estemos atravesando. Medita sobre la manera en que materializas tus ideas, también de qué manera potencias tus virtudes. Dice que la afirmación es, yo soy el poder. Hablábamos algo así de sanar, ¿eh? Y yo amo este momento con vos. Como te digo, siempre te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido vos que elegiste la cola de sirena. Gracias por todo lo que haces para que estemos juntos. Tu pulgar arriba en este video es lo que nos ayuda a avanzar como canal. Me dicen al momento que llegas acá que hay amor en el aire, bien sea porque estuviste viendo alguna serie o escuchando música de amor o en pareja, ¿no? Para los próximos días, encierro, alguien que está en reposo, vos o alguien más puede ser, o sencillamente no tener muchas ganas de exteriorizar. Me dicen de que extrañas a alguien, o alguien te extraña. Consultar algún cartomante, consultar algún consejero psicólogo, o quizás si vos sos cartomante o haces algún tipo de terapia holística, alguien que te viene a consultar y que se comporta de una manera un poco egoísta, me dicen. Mira vos, qué curioso. También me dicen alguien un tanto egoísta que puede llegar en los próximos 5 días a tener algún tipo de circunstancia con eso. Algo tiene que ver con animales en los próximos 5 días, que puede ser mascotas, obvio, o animales de poder. Y ropa, prendas. Algo tiene que ver con ropas. En el amor, desbalance por la intimidad, por la parte íntima, la sexualidad de la pareja. Y también en algunos casos hubo ghosting, como que te clava el visto a alguien o te clavó el visto y hace un tiempo no se manifiesta. En cuanto a lo laboral y económico, ascendés, te mudás, hay un cambio que consideras positivo en lo laboral y económico. Las energías para los próximos 5 días. ¡Wow! ¡El mundo! ¡Ay! Una coronación de algo. Algo sale muy bien, me dicen. Es la coronación de algo. Sí, algo que te expande. O puede ser viaje también en algunos casos. O a través de internet, un éxito a través de internet, eso también. Vamos a ver puntualmente qué va a pasar en los próximos 5 días. El as de copas. Y cuando abrimos así, descorchemos y brindemos, ¿no? Con lo que sea, con agua, con lo que tengas ganas. As de copas.
es un triunfo también, porque figurate que cuando vos te ganas una competencia, que dicho sea de paso, si vos vas a competir justo los próximos 5 días, es un éxito rotundo con este mundo y este as de copas, ¿no? Si vas a rendir un examen, etcétera. Porque cuando uno gana un campeonato, se lleva la copa. También puede ser por ahí. Vamos a aclarar este as de copas para el próximo. ¡Ay! El as de copas y el 2 de copas. Acá pasa algo radiante en el amor. Hay una energía muy bonita en el amor, o al menos con alguien. Estar todo el tiempo con una amistad que querés mucho, mucha actividad en esa amistad, o con alguien, como te estaba diciendo, o con algún hijo, puede ser también. Mucha gente que te quiere, o mucha demostración de afecto, mucho. Me dicen hasta que se ve en cuanto a los gestos que la persona tiene hacia vos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué te dicen como consejo. Aléjate de las cosas de los pensamientos negativos, porque no tienen razón de ser en este caso. Si hay algo de todo esto que pensás, no, pero a lo mejor será que sí, será que no, aléjate de todo eso. No, no hace bien, ¿eh? Energéticamente no hace bien. Algo más para los próximos 5 días. Acá está otra celebración. Bueno, a lo mejor tiene que ver con algún encuentro, algún momento donde te encontrás con personas, una reunión de trabajo, una festividad. Aclaramos acá, wow, la muerte. Bueno, también puede ser alguna festividad que se posterga, por ejemplo, o no, no se puede hacer esta reunión porque llueve y era la intemperie. ¿Qué te dicen? A ver, ¿qué te dicen como consejo acá? La sacerdotisa. Bueno, mira las cosas desde un punto de vista elevado. Puede tener que ver con Cáncer, Escorpio, Piscis, Escorpio también. Habla de aprender, habla de buscar más conocimiento sobre lo que ocurra, ¿eh? Habla de ahondar un poco más, habla de escucha, habla de escuchar al otro. Bien, vamos a ver, algo que nos digan del cuerpo físico los 5 días. Bueno, mucho control, puede que también sea ir al médico, ¿eh? Porque el rey de espadas es algo que tenga que ver con ir al médico, hacerse algún análisis, mismo alguna cirugía, si alguna la tiene ya para esta semana, ¿no? Las emociones en los próximos 5 días. Uy, ¿cuántas espadas? Caballero de espadas, ojo con decir lo primero que se te ocurre porque te puede traer algún tipo de problema o percance, ¿eh? Ojo con la ansiedad, ojo con la impulsividad. Y tu mente, haz de bastos. Bueno, en tu mente una nueva manera de encarar algo que te trae buenas cosas, ¿eh? Una buena idea, una nueva idea o el resurgir de algo. Tanto la muerte como el mundo son finales de ciclo, ¿eh? Son cambios importantes. Vamos a ver qué más te dicen por acá. Bueno, ansiedad de una reina de bastos. Leo, Aries, Sagitario. A calmarse, a tratar de bajar los humos porque veo mucha mente, mucha actividad mental. Algo que pueda llegar a ocurrir y que de golpe vos te quedes pensando demasiado. Y puede tener que ver con esta reina, ¿no? Si vos tenés a alguien dentro de tu círculo que sea así, que por otro lado también sea bastante seductora, fornida, no es una persona delgada, ¿eh? Bastante sensual e intuitiva, que también puede venir por el lado de lo laboral. Bien, vamos a ver qué es lo más importante día por día. El primer día después de la rendición. Bueno, rendite a las circunstancias que ocurran, entregalo en manos del divino el primer día después de ver el video. Permití que fluya. Esto es también algo divino que te pueda llegar a ocurrir, a pasar en sueños, algún ancestro, algo, alguna señal también de arriba.
Segundo día, ¿qué es lo importante? Algo tiene que ver con el dar y recibir, con la ayuda, o vos a alguien o alguien a vos. El tercer día, eso no es para ti. Algo que ocurre, algo que pasa, acordate, si estás en dudas, no es por ahí. Cuarto día, la buena idea, que es este haz de bastos, ¿eh? Cuarto día, algo surge nuevo, algo ocurre, algo positivo. Quinto día. Bueno, tiene todo que ver con el dar y el recibir. Antes estaba el dar y acá está el recibir, ¿no es cierto? A lo mejor ese día recibís el premio que estábamos hablando, o algún tipo de honor, o algún tipo de ayuda importante. Bien, vamos al segmento cool. ¿Qué es eso que va a elevar tus vibraciones para los próximos 5 días? Hay un evento o una fiesta o un encuentro que trae algo muy positivo a tu vida. Es ese momento donde te encontrás con alguien y de golpe que te reunís con gente y conoces a alguien muy importante con quien después haces una amistad, por ejemplo. O que de golpe surge una idea de negocios en una mesa de familia, ¿no? Y el segundo momento cool es que vas a conocer a alguien. Bueno, entonces capaz tiene que ver con ese evento. Conoces a alguien que te ayuda y que es alguien bastante amoroso, que tiene mucha amorosidad. Vamos a ver quién más, aparte de todo esto, nos pueden agregar las haditas. Aceptá tus verdaderos sentimientos, sé honesto con vos, solo vos sabés cuáles son tus auténticos deseos, ¿eh? Aceptá lo que sentís. El poder de las flores, para aumentar tu poder de sanación personal, dedica un tiempo a las flores y a las esencias florales, puede tener que ver con salir a la naturaleza, como con flores de Bach, como con aromas, perfumes. Y sincronización perfecta, este es el momento perfecto para avanzar. Bueno, cosas ocurren y lo habíamos dicho, que te dan nuevos bríos para avanzar. Vamos ahora al regalazo, se termina. Ya sabes que si vos comentás los videos y shorts de este canal, te podés llevar una entrevista personalizada gratis conmigo. Todos los 15 de cada mes lo subo a la pestaña de comunidad. Vamos a ver el consejo. Coriki te dice: este símbolo representa la fuerza y la felicidad. Si sacaste esta carta, alégrate, con paciencia y fe, pronto verás cómo los asuntos que hoy ensombrecen tu realidad se encaminan hacia la luz. Hay veces que las cosas salen tal como queremos, entonces celebramos, agradecemos de corazón al universo y nos ponemos felices. Goza la felicidad que sentís. Pero a veces las cosas toman un rumbo distinto al anhelado. No te enojes, seguro es para tu mayor bien. En un futuro lo vas a ver. En esos momentos tenés que conectar con tu fortaleza e infinita sabiduría que mora en tu corazón para aceptar las cosas tal y como son, tal y como están ahora. Fuerza, todo pasa. Confía. Y yo amo este momento con vos, como te digo siempre, te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias.